Buenas tardes. Me han atracado en la primera fila. Venía a aprender. Veo mucha gente conocida. Soy Guillermo Blanco, el consejero de Alimentación, Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, pero hoy como hablamos de alimentación, soy el consejero de alimentación. He sido invitado a este acto y encantado de venir a aprender, que es a lo que he venido. Ahí en la puerta me han dicho que tenía que coger el, el micrófono. Y sí quería saludarles y agradecerles a la familia Arroyo, a esta señora tan guapa que he visto en primera fila, eh, y, a, y a Ana, a María y a todos los que nos van a dar docencia. He mirado solamente un momento el libro por encima, al, al final prometo que lo voy a comprar ahí cuando salga, pero he visto que tiene más allá de la literatura que seguramente que nos va a dar mucho conocimiento a todos. Y sé que a muchos profesionales del queso en Cantabria se lo ha dado. Eh, la fotografía es espectacular. Es lo primero que, con lo que nos quedamos. Pero seguramente que lo, que, lo que viene en las letras también es muy importante. Sé que ha ayudado a muchos productores de queso. Y yo, como me dedico temporalmente a ayudar a los productores, al sector de transformación y también a los productores del sector primario. Quiero agradecer a esta familia y a todos los productores de quesos de Cantabria que hayan ayudado a un eslabón tan débil, al primero de la cadena, que son los productores de leche en Cantabria. A todos, primero eslabón y segundo eslabón, muchísimas gracias y gracias por dejarme participar estos minutos. Gracias. Pues muchas gracias por, por haber presentado el acto y por estar aquí, porque lo que nosotros queremos es que se difunda y que se divulga el tema de la cultura quesera que hay en el camino Lebaniego. Eh, lo primero es agradecer al, al Ateneo la cesión de esta sala para poder hacer hoy la presentación del libro de Rezos y Quesos en el Camino Lebaniego que entre María, yo y otra persona que hoy falta, que es Antonio Aragón, porque está en. Puerto Rico, pues hemos hecho posible y sacado adelante, no sin muchas <laughs> y discusiones, podemos decir, ¿no? <laughs> y bueno, pues damos muchas las gracias al Ateneo y también a José Luis Pérez de Cantabria en la Mesa, porque nos ha ayudado también mucho con la difusión, la divulgación, que muchas veces haces cosas y si no las cuentas, pues la gente no se entera y parece que no las has hecho. Entonces, pues también estamos agradecidos, José Luis. Y ya sin más, pretendemos hacer una presentación del libro coloquial, amena, es el estilo que, que más nos va, ¿verdad María? Sí, sí desde luego. Y queremos eh, explicar cómo surgió la idea y cómo son los capítulos y cómo hemos pensado que, que debe verse el, el libro. Entonces, la idea surgió porque un miembro de la Academia Cantabra Gastronomía, que se llama Andrés Alonso y que hoy no ha podido estar aquí con nosotros, eh, solici me solicitó una conferencia sobre el camino levaniego y las queserías y entonces yo le dije bueno yo del camino levaniego no sé pero de que sería sí así que me lo voy a estudiar y creo que sí entonces es un acto que se patrocinó por Cantur y tuvo lugar en la conferencia en el hotel Bahía y la verdad que vino mucha gente también es verdad que dimos queso a probar y eso también invita y ayuda no pero el tema realmente es interesante porque había, hay muchas queserías en aquel entonces, eran 15, ahora son 14, y, en, y, y bueno, en un espacio que son 72 kilómetros, que va desde San Vicente hasta el monasterio de San toribio eh, 14 queserías son muchísimas, entonces realmente ahí hay una historia que contar. Y entonces pues así surgió la idea. ¿Y, y qué pasó, pues que yo dije bueno un libro de quesos, un libro de quesos, hay muchos libros de quesos, pero queremos hacer uno que cause impacto porque mi padre ha escrito muchísimos libros y me había dejado una losa, porque es primero un honor, ¿no? Y también una losa porque si te dejan listo muy alto, pues tienes que hacer las cosas muy bien. Y entonces pues queríamos hacer un libro de quesos María y yo que nos metemos en todas las guerras juntas, pero que fuera verdaderamente llamativo y, y, y bonito y entonces pues apareció en nuestra vida antonio aragón que es el que os digo que hoy no está que es fotógrafo documental es un fotógrafo profesional y, y yo le conocí de casualidad estábamos mi hermana regina y yo porque vamos, tenemos un proyecto de hacer un museo del queso y nos fuimos a unas jornadas del ayuntamiento de santander de museos para quién museos cómo y entonces era en el, el Casic en septiembre y en el último piso de ese edificio estaba una exposición de lobos que estaba patrocinada por Foto España. Y entonces eh, estuve viendo la exposición que me encantó en blanco y negro con unos proyectores, realmente te transmitía una historia y decía eh, así como en pequeñito, si quieres comprar este libro, pues escribe a este WhatsApp. Y yo como tengo muchos libros, compro muchos libros y me encantan, pues le escribí y, y quedé con él en correo. Y yo pensé que era otra persona, no sabía que era el mismo fotógrafo el que había llevado a esta exposición. Entonces cuando voy a... A coger el libro le dice, le digo, y le dices al fotógrafo que me ha encantado la exposición, y me dice, no, si soy yo. <laughs> le digo, ¿eres tú? Y me dice, sí, sí, estoy aquí de visita con mi madre, porque yo normalmente vivo en Sudamérica. Y le digo, pues, ¿dónde vives? Y me dice, pues, en Nicaragua. Le digo, en Nicaragua. Y me dice, no, bueno, ahora me voy a cambiar a Puerto Rico. Y le digo, bueno, bueno. Y me dice, bueno, es que estoy aquí de visita de mi madre, y, y si te ha gustado, pues qué bien. Le digo, oye, ¿y a ti? Tú, ¿Tú te animarías a hacer algo de con quesos o con queserías? Ah, pues, ¿por qué no? Me dice, pero aprovecha que estoy hasta el 20 de diciembre. ¿eh? O sea, tú, si lo quieres, bien, pero estoy hasta esta fecha. Y así surgió nuestra relación con Antonio Aragón. Hoy está aquí su madre en la sala. Lo cual nos ha hecho mucha ilusión, él no ha podido estar, pero nos ha ayudado, nos ha criticado, hemos discutido con él a tope terriblemente, terriblemente. Pero discusiones sanas, eso hay que decirlo. Sí. Y, y bueno, hay muchos queseros aquí que han estado con haciendo porque hemos hecho las fotos. O sea, la idea de este libro, eh, por supuesto, lo que, lo que queríamos que causara impacto era la fotografía. Y entonces yo creo que con ese tema lo hemos conseguido. Y las fotografías han llevado una media de cuatro o cinco horas, porque sería así que todos los queseros que participan y que están en ese libro saben eh, cómo era Antonio de Exigente. Yo eh, sujetaba flashes y luces y María también. Y después le queríamos hacer ver una visión más. O sea, lo que queríamos era que la gente captara una visión bonita y que se viera el esfuerzo y la implicación que requiere hacer un queso, es decir, hemos querido sacar animales, ganado, alimentación, no solo queso sino queserías. Antonio no quería sacar las cubas porque decía que era mucho acero inoxidable y que el queso quedaba feísimo, y le decimos ya, pero el queso se hace en cubas, así que hay que sacarle. Al final hasta le gustaban ya las el acero. Sí, el acero él lo llamaba el acero y y bueno, pues así fue nuestra colaboración con Antonio. Entonces, el comienzo del libro fue la conferencia y, 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 y encontrar a una persona que nos ayudara a que ese libro causara impacto visual y ayudara a que se leyera el tema que queremos transmitir, que no es otro que la cultura gastronómica quesera y que se hiciera un viaje de turismo gastronómico quesero cuando se vaya a visitar el Camino Levania. Entonces, pues vamos a contar un poco las, las etapas que tenía el libro, ¿no? Sí. Bueno, yo os voy a presentar un poquito la, lo que es la estructura del libro, el cuerpo del, del libro. ¿no? Eh, aquí detrás tenéis la portada, que fue uno de nuestros puntos de debate con Antonio. ¿No? ¿Qué portada ponemos? Entonces, él había hecho una portada espectacular y llena de color de los de un ay, de un beato ya. de un beato vamos Está, una, es una la, la miniatura la, de un beato la, la primera hoja que abre es que tiene mucho color con rojo y unos ángeles eso es entonces él había hecho esa foto y esa foto parecía que tenía mucho impacto y como además todo esto se suscitó como bien dice ana por, por la celebración que tenemos este año con la apertura del año Santo Lebaniego pues parecía que era una cosa que podía incitar a que la gente bueno, pues eh, motivar a, a, a ojearlo y a comprarlo, ¿no? Pero claro, nosotros pensamos que realmente teníamos que ser fieles a lo que queríamos ser, ¿no? Y nosotros no nos olvidamos del contexto y de lo que puede promover que este libro tenga mayor alcance entre la gente, pero nuestro corazón está con las queserías. Así que cuando nosotros vimos esta foto... Dijimos, Anelio, esto tiene que ser la portada del libro, porque además es que parece que tiene hasta un fraile con un queso en la mano mirándolo, o sea que aquí conjugamos todo, ¿no? Y de ahí vino nuestro título de Rezos y Quesos en el Camino Lebaniego, ¿no? Y por eso escogimos esta foto. Y luego en la estructura, pues no peleamos mucho, la verdad que lo teníamos bastante claro, ¿no? De alguna manera queríamos tener una parte que... Nosotros la llamábamos coloquialmente entre nosotros religión, decíamos la parte de religión, ¿eh? que era un poco la que con esta palabra queríamos recoger toda la cultura mística, tradición y religión de, del camino lebaniego. Luego vimos que había que dedicar, por supuesto, lo que no había duda era que el espacio para cada, cada quesero era la razón de ser del libro y entonces. Antonio ya nos dijo, vamos a hacer tres fotos espectaculares o lo de las tres fotos fuiste tú, ya yo, no lo sé yo, porque ya me pierdo, ¿no? Yo decía tres fotos porque sería y bueno sí. y Antonio que nos llevaba a Raya aquí que está su madre nos llevaba a Raya Antonio nos decía no os podéis pasar de tantas letras porque realmente para que la gente lo lea tiene que ser un texto pequeño, ¿verdad? Sí. Que eso fue una cosa que. Uf, eso ya. ha sido un drama para Eso nosotros. ha sido un drama, porque habíamos escrito textos muy largos, queríamos contar de todo de las que serías, y de repente nos dice: no más de 260. Nosotras... Hemos aprendido a contar no. palabras con dolor. Sí. <laughs> con dolor. Nosotras que no estábamos acostumbradas a medir las palabras, porque además somos bastante rolleras y nos gusta mucho escribir, pues de repente esa parte nos no la creeréis, pero fue la que más nos costó, el reducir aquellos textos tan largos a doscientas y pico palabras. ¿no? Y luego, pues os lo estoy contando desordenado: una parte de religión, las queserías también estaban claras y la dedicación a cada quesero, y de repente nos planteamos y dijimos, bueno. Habrá que, si esto lo va a leer gente que no tiene que ver con el mundo del queso, pues habrá que contar algo sobre el queso, aunque sea muy someramente, qué es un queso, las líneas generales de cómo se hace el queso y este tipo de cosas. ¿no? Y ahí llegó nuestra parte quesos. Para finalizar el libro, lo que, lo que pusimos fue un directorio de las queserías ya con los datos más prácticos, ¿no? porque la finalidad de esto es que realmente la gente las localice rápido sepa a quién se pueden dirigir, sepa cada sería más o menos las líneas generales del trabajo y todo eso, que luego os explicaremos algo más. ¿no? Y bueno, pues como os decimos, esto dio lugar, digamos, a los cuatro bloques del libro, al bloque de religión, al bloque de, de quesería, al bloque dedicado a los queseros y luego al bloque de, de las fichas técnicas, que son, por decirlo de alguna forma, las cuatro partes del libro. Y antes de la que sería un mapa, ¿verdad? Que tenemos eh, espectacular con una foto de Antonio preciosa de las montañas, que parece que se hace una filigrana del camino y que en esa filigrana, pues, parece una constelación, todas las que serías en el cielo de la montaña. Y poco a poco os vamos a contar ahora un poquito de qué contiene cada bloque. Mm. Religión fue durísimo, porque nos tuvimos que comprar, no sé, yo creo que nueve libros y después en la biblioteca central también cogimos bastantes de consulta, porque nosotros historiadoras no, nosotros sabemos de qué sería, pero de historia no, pero había que hacerlo, había que hacerlo, porque yo entiendo que si tú compras un libro con motivo del Camino Lebaniego, quieres ver ahí una explicación de por qué se abre el 16 de abril, eh, qué implica, cuál es la trascendencia. Después eh, em, hemos eh, asistido a cuatro misas en la capilla del Ignus Crucis para inspirarnos, además de hacer las fotografías, y vamos porque la verdad que la misa merece la pena. Hemos visto allí en pleno mes, de hemos hecho esto en, en noviembre, diciembre y enero y hemos visto gente de todo tipo, y, y bueno, una misa nos dejó extasiados porque venía gente de Sudamérica, aún apareció, bueno, una temblaba, ¿verdad? O sea, entraba como en éxtasis, y otra se puso un pañuelo, o sea, no, no, no era una cosa, pero nos llevaba mucho, nos ponía como en trance en situación, o sea, realmente hay un tema religioso muy importante que hay mucha gente que para ellos es un motivo de vida y un motivo de viaje desde lejísimos, para hacer la, la misa y después hay muchos curas que vienen y acompañan a los franciscanos que están allí. Franciscanos custodios. Sí, eh, Francia, sí. sí. Y ya nos conocían, porque son cuatro, no hay más allí. O sea, es una cosa, ¿no? Ha sido, eso nos ha gustado mucho, la verdad. Hemos aprendido de religión, lo no sabíamos, hemos eh, la historia que tiene. Eh, yo reconozco que hasta el cuarto viaje no me enteré bien, porque es que hay dos toribios, un beato, pero beato, beatos, con la obra que se confunde, ¿verdad? Es nos nos poco... costaba el toribio de Astorga, el toribio de Liébana, después el monasterio, que primero se llamaba de una manera. Que si San Martín de Turieno, que si Santo Toribio de Liébana y además es que bueno, realmente, ana, lo que no sé si quieres decir o no, pero lo que nos pasó es que nosotros no queríamos ser impostoras, como ya bien dice. no somos historiadoras, no sabemos de historia del arte, y realmente no nos queríamos meter en ese jardín. ¿eh? pero contábamos con, con una persona que, que pensábamos que iba a colaborar en el proyecto y a última hora no pudo ser. Entonces, cuando no pudo ser, ¿eh? que era la que tenía legitimidad para hablar eso, pues ya era encargárselo a otra. Ni Pedro Arce, que está aquí en la sala, en el poco tiempo que quedaba, podría haberlo hecho, porque es que era, no había tiempo material y era una cosa fea, ¿no? Y buscar una colaboración más tardía y sin tiempo. Así que, Ana, que como ya muchos de los que estáis aquí la conocéis, es pura energía y pura dijo esto lo hacemos nosotros no sí. y entonces pues intentamos en cierto modo ser honestas no de hecho realmente lo que pretendimos ayer no fue dar una lección a nadie porque no sabemos de estos temas sí. sino transmitir por eso ella decía el primer día que fui con ella a esto dice cuando ya sabíamos que nos tocaba la parte de religión me dijo ana te voy a llevar a Misa Santo Toribio para que te embullas del espíritu de Toribio. Digo, bueno, pues vamos a intentarlo, ¿eh? allá iremos y a ver lo que pasa. Así que lo que nosotros quisimos transmitir en ese momento fue un poco la, la intrahistoria que dijo Unamuno, ¿no? es decir, la percepción un poquito de las sensaciones de la gente que día a día realmente pues, se levanta, va a sus trabajos y hace todo ese tipo de cosas, ¿no? Y nos interesaron cosas, y así las hemos plasmado en el libro, que nos iban contando, como el monje que estaba allí y nos decía, pues es que en este monasterio estamos muchos meses sin ver la luz del sol. Y dijimos, mira tú qué interesante, seguro que esto no se lo... Nadie nos lo puede rebatir porque lo ha dicho esta persona, porque tiene esta sensación de frío y humedad que hasta que no pasa muy avanzada la primavera no se ilumina el monasterio entero. Y nos parecieron ideas de este tipo bonitas. ¿Mm? Y bueno, pues con eso nos quedamos, además de anécdotas típicas. ¿no? De Leveña, típicas de por ejemplo, yo he veraneado muchos años en Leveña, le tengo mucho cariño. Hice también mucho texto que me podó, Antonio, porque yo le quería dar mucha más protagonismo. Me dijo, el monasterio tiene más. Y, por ejemplo, el monasterio, que es una foto que pues, muchos de vosotros podéis notar que falta. Es que estaba con andamios, o sea, era imposible hacer una buena foto del monasterio, estaba lleno y buscamos y buscamos y subimos hasta da igual, o sea, da igual donde te subieras que aquello no se podía hacer. Ahora ya, por supuesto, ya está preparado, está fenomenal, pero nosotros no tuvimos la oportunidad de hacer la foto del monasterio. Entonces, pues nos centramos más en otras cosas, en la puerta del perdón, que parecen los apóstoles, pero no, aprendimos que son los 15 santos lebaniegos, hasta les pusimos nombre y los escribimos, porque nos lo tomamos en serio. Y bueno, pues hicimos Beatos, nos gustó mucho lo de la Torre del Infantado, la exposición, entonces sacamos ese un poco la visión, pero bueno, muy por encima, ¿eh? o sea, no, lo que pretendíamos es que la gente que se lea el apartado de religión es que lo que nos hubiera gustado a nosotras, o sea, que entender qué son los, ¿no? ¿Qué son, qué son los dos toribios, por qué llega esa reliquia del ignus crucis hasta allí, haciendo un viaje lejísimos es que aquello parece como impensable en aquella época, además, ¿no? que, que realmente aparezca el, el leño santo que viene desde Jerusalén, el trozo más grande, reconocido, todas las pruebas que dicen que al menos datan con la misma especie de, de, de árbol que hay en, en la zona. ¿no? Y, y bueno, pues todo este tipo de, de anécdotas que se cuentan en muchos lugares, pero que en cierto modo, como os digo, quisimos dar nuestro toque, nuestro toque personal, ¿no? para que nuestra visión, eh, en cierto modo. ¿no? Uh -huh. Y tuvimos una correctora ortográfica que no ha querido aparecer en los créditos. Porque... Nos tiene miedo y no ha querido y nos ha ayudado muchísimo, pero no sé. En la parte pero estamos de... muy agradecidas porque ha trabajado muchísimo con, con nosotros, leyendo los textos y, y diciéndonos, esto no se entiende bien, ¿eh? ¿Qué queréis decir? Pero ¿no? Sí. Con un trabajo. Después ya llegó el apartado 2, que es quesos. Ese ya le controlábamos, ¿no? Ese ya, pues uh, este va a ser más fácil. Entonces queríamos datar o, o poner, hacer algo diferente o original. Entonces eh, María se empeñó en encontrar en Mogrovejo la Peña Oviedo, el asentamiento neolítico donde habían estado. ¿no? y donde nos imaginamos, porque nosotros somos de querer poner el sitio y las cosas en, ¿no? en su lugar, y entonces donde nos imaginamos que son los orígenes ¿no? de, de la recolección del ganado y que ahí hacían que eso. Entonces subimos, lo vimos, hicimos la foto y, y tenemos la, la Peña Oviedo, que es lo primero que aparece, y la Casa de las Doñas, que también tiene mucha historia y realmente es una visita recomendada la casa de las doñas tiene es una casa que es como se ha quedado anclada en, en el tiempo y entonces tiene una cantidad de piezas etnográficas relacionadas con, con muchas cosas pero con quesos muchas o sea tiene muchísimos moldes de moldes de quesos tiene tiene también de mantequilla, tiene también muchos envases, tiene una quesera, unas jarras, cosas envidiables, la verdad, porque y la cajita de fermentos aquella que, ¿no? Sí, sí, nos no encantaba tengo... uh -huh. la fotografía esa. Uh -huh. Sí, entonces que eso sí, o sea, tenemos la casa de las doñas donde podemos decir que no nos lo hemos imaginado nosotras, sino que en todas las cocinas o en todas las casas que tenían ganado porque el ganado era un animal doméstico más que estaba en, en el corral de la casa, que te daba de comer porque no se compraban las cosas como hoy en el supermercado. O sea, esto era así. Y entonces, en la gran mayoría de las cocinas y de las casas, de los pueblos de allí, se hacía queso. O sea, no era una cosa excepcional, sino como el que hace hoy una tortilla de patatas. Sí, en la parte de quesos ya le dimos un, un pequeño toque tecnológico para que la gente en principio supiera cómo cuáles son los tipos de coagulaciones básicas de la leche y algunas ideas, pero quisimos hacerlo de una forma que cualquiera lo pudiera entender, que cualquiera que quisiera interesarse por el mundo del queso, tuviera una pequeña introducción a, en las diferentes fases o etapas que construyen el proceso de, de elaboración del queso. Y eso era lo que para nosotros era interesante que precediera ya al motivo central del de libro, que son sí. los queseros. ¿eh? Entonces, eh, en quesos esperamos que haya quedado claro que hay dos tipos de queso, que es coagulaciones lácticas y coagulaciones enzimáticas. Las lácticas están sobre todo en el norte de España, o sea, no las hay en el sur apenas, y en el norte sí. Y entonces está claro que en esta zona había un queso que era láctico, que es el queso de pido, que es un... Queso que cada vez se conoce más en la zona está enganchado, pero en Santander cada vez se conoce menos porque casi nadie lo ha probado. Es una cosa increíble, pero yo cuando hago las degustaciones de queso eh, me cuesta encontrarlo, se lo digo mucho a ellos, pero me dicen lo tenemos todo vendido arriba para que lo vamos a bajar, o la gente no lo demanda porque es como un queso que hay que consumir en un periodo más o menos corto. Pero es un queso exquisito. Un queso, ¿no? Sí, y además, uy, además, teniendo en cuenta toda la historia del camino y su conexión con el Camino de Santiago, te hace pensar el hecho de que realmente se conserven en sitios como a este tipo de coagulaciones, que como os dice Ana, no se dan en otras partes de España y, sin embargo, sí representan a, a países vecinos, como pueda ser Francia, que tiene una gran riqueza en este tipo de quesos, ¿eh? como el queso pido de, de Líbana. ¿no? Entonces, pues, por eso quisimos explicar bien lo que eran las coagulaciones lácticas. Y por otro lado, las coagulaciones enzimáticas, que son las que coagulan la leche por acción del cuajo, que son la gran mayoría de los quesos que hay en España. Entonces, no hay que olvidar que ahí hay, hay... Y después están los mixtos, pero también lo explicamos. Entonces, en Líbana hay... De las tres denominaciones de origen protegidas que tiene Cantabria, hay dos denominaciones. Entonces es mucho. O sea, es que realmente hay una cultura y un trasfondo y una historia que, que no se debe olvidar. Entonces ahí está Quesucos es de Líbana. Hemos explicado lo que es Quesucos, que también lo explico yo en los cursos. UCO es una terminación cántabra, nosotros lo sabemos, pero la gente no. Entonces UCO es un... Eh, quiere decir que esos pequeños a los que tenemos cariño, que los cuidamos y que antes se regalaban como, como un manjar y era muy apreciado el regalo de quesos. Y por otro lado está el queso Picón Begetresviso, que es que es la cuna, porque es que el Picón tresviso solo está allí y hay cinco queserías. Entonces las cuevas nos parecía muy importante hacer ver lo que es una cueva de maduración, y el esfuerzo que implica. Hoy en día que estamos tanto con lo del medio ambiente, pues oye, estas no gastan frío, no consumen electricidad, lo que consumen es esfuerzo de la persona, esfuerzo físico de llevar el queso allí, de trabajar allí, de darle los volteos y los lavados. Hemos hablado mucho de volteos y lavados para que la gente se conciencie que no solo es hacer el queso y ahí se queda, sino todo el esfuerzo que implica después. Y entonces, claro, nos parecía muy importante que en el apartado de quesos quedara claro, coagulaciones lácticas enzimáticas. Y, y entonces ahí las dos grandes denominaciones de origen que hay y, y, que, y que la gente que vaya a visitar el camino, por lo menos cuando vaya a un restaurante o a una cafetería o vaya a visitar la quesería y lo compre, sepa qué quesos tiene que comprar. O sea, cuáles son los imprescindibles que tiene que probar. A ver si lo hemos conseguido con el apartado quesos. <laughs> Y ahora viene qué sería. Bueno, sí, y antes de eso, el, eh, una nota breve, el afinado de, de los quesos. También dimos unas pinceladas, ¿eh? uh -huh. eh, que está muy relacionado con el afinado en cuevas. Y luego hay una anécdota graciosa que Ana en un momento dado dijo, bueno, tenemos que meter aquí la venta del queso. Sí, sí, muy importante. Y entonces digo yo, bueno, la venta, es verdad, es una parte importante de, de todo el proceso quesero, lo de venderlo, porque si no lo vendemos, mal, mal vamos, ¿no? Pues a ver cómo lo hacemos. Y dice, no, es que hay un motivo especial. Dice, he estado en el mercado de potes, dice, y entonces he visto a, a Ramiro, que es un vendedor fiel al mercado y que conoce los, queseros, los quesos como los propios queseros. Y entonces Ramiro me ha dicho que en ese libro tenía que aparecer citada su mujer Paloma. Y entonces dijimos, pues hagámoslo. ¿eh? Y aparece Ramiro y aparece Paloma. Ramiro en una foto preciosísima y bueno, pues aparece. El bueno, de y lo decimos así en tono coloquial, pero el mercado de los lunes de potes tiene una historia antigua, lo hemos, eh, hay ordenanzas, lo hemos datado, lo hemos explicado y, y realmente las tiendas en potes cierran los lunes por el mercado. O sea, realmente o sea, es un mercado muy importante que no ha parado a lo largo de los años y que para la zona. Tiene mucho interés. Bueno, y ahora las queserías que nos estamos enrollando, ¿eh? Queserías, eh, lo controlábamos muchísimo, le dijimos a Antonio cuánto podíamos escribir, no os preocupéis, no os preocupéis. 750, 1200, había un poco de todo, había mucho, poco poco que 700 no, no son, resulta que las tuvimos que podar todas a 260 palabras eso fue durísimo para nosotros pero durísimo entonces antonio yo le digo no antonio pero es que tú lo has leído yo le decía pero tú has visto o sea no te transmite y decía no lo van a leer y yo, hombre que sí que si está bien escrito que, que no lo van a leer y me dice tú quieres que lean o que no lean y le digo que lean que lean 260 palabras entonces, la fotografía eh, eran tres fotografías porque sería, también lo teníamos muy claro, porque no podíamos, o sea, ya era bastante, eso ya se nos iba mucho de páginas porque la idea de este libro es que lo compren los peregrinos, no podía pesar mucho, pero tenía que ser un buen libro. O sea, no podíamos irnos a 200 hojas, teníamos que irnos a 120, 150 máximo. Al final nos hemos ido a 132. Y entonces no podía pesar mucho, entonces eran tres fotos porque sería, que ya solo en fotos eran 56 hojas. Y entonces la foto iba a ser de media página y la otra media página para nuestros textos, nuestros preciosos textos de la gente que conocemos, que apreciamos y que son los verdaderos protagonistas de esta historia, ¿no? Y dijo Antonio, no, pues que eso me rompe la maquetación, que es que queda mucho más bonito si la foto es de tres cuartos. Y tenía razón. Tenía razón. Sí, al final te acababa teniendo la razón en todo y no teníamos <laughs> más remedio. Entonces, pues al final eh, hemos escrito un texto como a nosotras nos gustaría que nos contaran la historia de cada quesería que, que vamos, 260 palabras para que la gente se la lea y, y vea el sitio donde la gente fabrica y procesa, o sea que se vea la quesería. Y la quesería, yo creo que ha salido, yo creo que ha salido bien. Ha salido bien, se ve el esfuerzo, el trabajo, distintas personas, se pone cara a los protagonistas y, y sí, yo creo que, María... la que. La que sería, como sabéis, es un oficio que toda la familia Arroyo pues, eh, valora y, y pone en valor. Realmente es algo que, que ya nos viene de atrás y, y todos lo valoramos, ¿no? y nosotros realmente sentimos admiración por este oficio tan duro tan ligado a la tierra tan honesto y no, sé, no siempre nos ha causado mucha admiración. así que en ese breve texto lo que hemos querido poner de manifiesto ha sido la parte humana de todas esas queserías. ¿eh? Eh, quiénes son cuál es su nombre cada uno tiene su historia porque, al final, es verdad, muchos son nacidos allí, otros son completamente adoptados y ya se han mimetizado con el paisaje, y todos son diferentes. ¿no? y esto era lo que nosotros, en definitiva, queríamos poner, una amistad de muchos años de, de relación laboral que acaba trascendiendo y que, al final, pues, va, va más lejos. ¿no? Y, es... y después está, finalmente, el directorio. El directorio que es la ficha, es decir, que no haya disculpa para la gente si realmente te dice, no, esto me gusta mucho, cómpralo, cómpralo, ¿no? Entonces he hecho una ficha donde ya no hay disculpa. ¿Por qué viene? El nombre y los dos apellidos. El teléfono móvil de cada uno de ellos. Si tiene tienda online o no, si no la tiene. Después si hace degustación o si no la hace. Los tipos de quesos que hace, que es una... Todos, hay alguno que tiene hasta 14 referencias. Entonces Antonio decía, ¿todos? Le digo, ¿todos? Porque no podemos quitar. Hay otros que tienen tres. Quedaba mucho más bonito en la maquetación solo tres, pero no, no, porque hemos puesto. Eso nos ha llevado bastante tiempo. Hemos puesto si sí, los tipos de, de animales, o sea, que, o sea, el tipo de lecho que trabajan, si es eh, vaca, oveja y cabra. Muchos también son los tres tipos. Si tienen ganado propio o no lo tienen, el número de animales y las razas. Y actividades sí, actividades no. Las cuevas de los quesos. Eh, picones vejes 3 o sea eso es una visita obligada está el número de teléfono y que la gente reserve y vaya a verlo por supuesto tiene que ser una actividad que se pague porque si, si no se paga el quesero no, no puede robar su poco tiempo que tiene solo en hacer divulgación y lo está haciendo en la actualidad yo, yo creo que Tristemente en este país, lo que no se paga no se valora. Creo que se tiene que pagar, se tiene que ir acompañada de una degustación. Y realmente es un espectáculo ver las cuevas de los quesos de Picón Vejestres Viso, porque están llenas de estalactitas, estalagmitas, una humedad que hasta que no entras en ella, o sea, es a veces hasta saturación, depende si ha llovido mucho o no. Hoy es el río, hoy es el agua, estás húmedo, sales embarrado, porque claro, aquello es barro, arcilla. Pero es una experiencia que todo el que va eh, repite y es única. Y además cada cueva tiene lo suyo. O sea, son cada una distintas. O sea, que son todas las visitas compatibles. Lo bonito del camino, como dice Ana, es que tiene una zonación muy curiosa. Eso que antes os contaba de esa especie de mapa que aparece, que podría decirse que es una constelación que será cuando ves el, el gráfico del camino. ¿no? Y entonces tenemos desde la primera quesería, eh, que quesería. Sí, está, lo hemos dividido por etapas. Sí, eh, un poco en, en la línea de la, de la charla que dio Ana en su día sobre este tema y que realmente a la gente le gustó. ¿no? En la primera etapa tenemos la quesería de la Barces, esta familia. Totalmente entregada a su ganadería y a sus quesos. Sí, que esta la granja cudaña. Uh -huh. Después, en la segunda etapa, o sea, la primera etapa es de San Vicente a Cádiz, de Cádiz a Cabañes, que esa, para hacerla andando, es la más espectacular y más bonita. Y ahí tenemos pues, la cuna del Picón. Ahí están en Vejes tres queserías: que esta quesería, Ayes esta río Corbera y la Brañuca de Vejes. Y un poco más arriba. Eh, Tresviso. Cuando digo un poco más arriba y veo aquí mi marido, me ha dicho, Ana, tú eres una ingenua, si te crees que después de haber andado 30 kilómetros <laughs> se van a ir a Tresviso. Yo le digo, no, si yo lo propongo alternativo, yo digo que el que va andando seguro que tiene un acompañante que quiere ir en coche, pues que vaya en coche a Tresviso. Yo lo he hecho andando, yo le he puesto la ruta andando y le he puesto los kilómetros, porque también está aquí César y Javier que me dijeron, yo le he dicho, César, Javier, ¿Cuántos kilómetros hay andando desde Vejes? Y dice que van a venir andando, y le digo, yo lo voy a poner andando, pero que es mejor que vengan en coche y que antes de le digo, hay que ser riguroso. Aquí a lo mejor quieren venir andando, pero lo que tienen claro es, tienen una dirección y oye, el que suba hasta allí, desde luego estoy segura que acaba en comiéndose hay un cocido porque es un esfuerzo, ¿eh? subir hasta tres pisos es un esfuerzo. Pero está planteado de esa manera, o sea, no solo que tú te haces el camino y es verdad que si estás ya agotado porque cada etapa son casi 30 kilómetros si y estás en forma, vale. A, a, a Granja Cudaña, como son 7 kilómetros, pues a lo mejor, a lo mejor <laughs> ya has empezado fresco. Pero es verdad que las otras, subir a vejes o subir a Tres viso, puede ser a la vez que estás haciendo el camino un poco fuerte. Pero quien dice que no lo puedes hacer en coche o en bicicleta Pero... Oh. Sí, sí, sí. pero todas todas merecen la pena porque todas son distintas aunque sean todas que serías artesanas y sean familiares cada una tiene sus cosas ¿no? y si llegas a tresviso te encontrarás con javier que habla Maravillosamente, César a, Junior apunta maneras, su hijo, pero pero Javier cuenta las cosas de una manera estupenda y entonces es mucho más que comer. Y luego, pues, si bajas si otra vez de nuevo. ¿no? Además, en Vejes hemos dicho que hay dos opciones. O te vas a cada quesería y pruebas el queso, porque aunque sean cuatro picones y que andar hasta más arriba, cada queso picón vejes tres viso, tenemos la suerte que es diferente. O sea, pues realmente claro, no es un queso que todavía sea plano y, y sabores iguales. ¿no? Cada quesero, aunque sigue las mismas pautas, la cueva singulariza y el manera de trabajar en la cuba también implica un cambio en el queso. Entonces, decimos que lo ideal y como acierta seguro es si compras un trozo en las, tres, en las tres queserías y te los llevas a casa y comparas y haces una degustación buena o te lo tomas en el bar, también que hay un bar allí para hacer la prueba y compras después. O en, la tienda, en, de, o en la tienda de Tomás, de Cabeza, o en el aula que tiene allí el Museo de Luis Alberto, las opciones son muchas. ¿eh? Otra cosa que me han dicho valle... es que el picón de tres visos, que comprarlo con el olor que daba, también me han criticado <laughs> mucho, pero he dicho, no hay por qué comprarlo ahí, tú lo compras online, tú lo has probado allí, te ha enganchado, pues ya, que sea un cliente. O sea, la idea es que realmente la gente vaya y pruebe, y además no solo, o sea, nosotros nos hemos volcado con el mundo del queso, pero eh, realmente creo que cada vez que viajamos el turismo gastronómico está no solo es que esté de moda, es que te apetece probar los alimentos en el sitio donde se producen. Realmente eso es tendencia y realmente es lo ideal. Entonces eso es lo que nosotros hemos querido fomentar con el queso, probar el queso en la zona donde se produce, los quesos de esa zona donde se han producido. Y nos vamos al Valle de Camaleño. Uy, ahí está lleno, <laughs> lleno, eso estaba lleno. Ahí está el grueso de, de queserías. Eh, empezamos con, con la de Pedro Velarde, que está justo en el camino y además te sella la cartilla. Después vamos a Levanes, te tienes que desviar un poco, por ahí te tomas el, el pido, que os digo que es complicado de encontrar y otro queso estupendo que hace. Otra láctica y la torta, no voy a menospreciar la torta. Y después de pasarte por Levanes ya has llegado a Potes, y en Potes te encuentras a Cueva Santa, que además, oye, el nombre ya implica, ¿no? O sea, es, es gente de la zona, está Cueva Santa, y después, bueno, estamos con Baró, ¿no? Baró, Juan Carlos, también Martínez. Bueno, como os digo, cada uno tiene su, su historia, también está la que sería Peñalón, ¿eh? y luego tenemos... En Lona hay dos, está Peñalón sí. y también está Andara. Eso es. Y bueno, pues como os decimos, eh, cada una es distinta por el tipo de, de ganado que maneja, por el tipo de, de prestaciones que da, cosa que también viene en la, en la ficha esta que hemos hecho, mm. para que sepáis si, podeis, bueno, si podéis visitar un museo, si no, o qué tipos de especies y quesos os vais a poder degustar. En sí. la, en y la y acabas ya con, con Trinidad y los quesucos ahumados, el ahumado de Áliva. Que es otro queso clásico, está, está dentro de la denominación de quesucos de Liébana y, bueno, otra exquisitez. Así que esperamos que os hayamos puesto los dientes largos, queráis probar los quesos y halláis el camino de manera alternativa o andando. Y en vez de en tres días, pues casi son cinco si queréis ir andando a todos estos sitios. Bueno, pues en definitiva, lo único que queríamos o que pretendemos con este libro es motivar a la gente para que realmente, si le gusta el mundo del queso, realice esta experiencia, y especialmente a los cántabros, porque una cosa que nos preguntábamos en el libro es si somos conscientes realmente de, de las joyas que tenemos aquí al lado. ¿no? Para nosotras, que hemos ido muchas veces todos a Liébana por motivos laborales, ha sido una sorpresa y un descubrimiento verlo con estos ojos, y ver toda esta parte que os hablábamos ¿no? de, tipo, de tipo cultural que nos era más, más ajena y de todo esto de, de los fantásticos monumentos que tenemos. Y luego, como os digo, ¿no? el, el ver, eh, hacer esta ruta a través de las queserías es un aprendizaje que nos parece muy interesante y que nos encantaría que todo el mundo pudiera hacer porque seguro que, que disfrutaba. ¿Mm? Y acabamos, para causar impacto y así sensación, con un vídeo que es un vídeo multimedia del, del libro que ha hecho Antonio. Una, una, una cosita solo. Eh, para terminar, eh, eh, yo quería decir una cosa, que sí. Regina, que está aquí presente en la sala y siempre es nuestra nuestra crítica, nos decía estos días, dice, bueno, este libro... Ella es muy rigurosa, decía, no está completo. Y es verdad, tiene razón, porque nos han faltado un par de queserías y la cosa nos ha causado mucha tristeza. ¿no? En una de ellas porque ha sido un gran amigo nuestro, los, los hermanos Sánchez-Briz, y resulta que justo cuando empezó este libro eh, habían dejado la actividad y no hemos podido. Ana subió, habló con ellos y dijo que, que ya no tenían la quesería activa, ¿no? Y el otro, bueno, pues un quesero que, que, que al que queremos mucho a esa familia, pero es, es así un poco tímido como yo y no quería <laughs> de alguna manera coger y, y salir porque no le va la publicidad, pero que también lo tenemos mucho en el corazón a esa familia y nos, y nos ha dado pena. Y además, bueno, pues también dentro de estas queserías ha habido gente muy vinculada al mundo del queso que que este año en principio nos no, que nos, dejó, nos ha dejado recientemente no como es el caso de de bienve de la ganadería cudaña que a la que su familia hizo un homenaje precioso con Pedro Arce la semana pasada no al final todas estas personas también construyen la grandísima historia del queso que tenemos en Cantabria y a mí también se me ha olvidado Dos cosas. Una, ¿por qué está al final el índice y los autores? Porque nos dijo Antonio, no quería ni hacer índice, ¿eh? para que os hagáis una idea, le digo, lo siento mucho, pero yo un índice siempre lo busco. Entonces hicimos índice y índice fotográfico. Y después los autores también, eh, yo quería ponerlo y él decía, no, no, eso ya no se lleva. Y le digo, mira, no se llevará, pero yo lo necesito. Y entonces me, me dice, bueno, pues esto... Hay que ponerlo, y yo, y la dedicatoria, porque yo este libro se le dedico a mi padre, o sea, yo todo esto lo hago por algo y no hay que olvidar. Decía, bueno, peleando, peleando mucho, conseguimos todas esas partes del libro y van al final. Entonces yo le decía, al final, pero si yo los veo siempre al principio y me decía, no, tú no tienes ni idea. Le digo, uy, la gente cuando lo abra, el peregrino, lo primero que se va a poner es hojear el libro y lo primero que van a ver son las fotos. No le interesa nada, ni el índice ni quién lo ha hecho. No, eso no interesa, lo que interesa es el contenido. Entonces, esa también es una explicación que creo que también faltaba de y, por qué va ahí y, y a quién dedicamos el libro, que es a mi padre. Y ya lo último, 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 ya nos cansamos más porque sabemos que se va a enfadar, ¿eh? pero mmm, le agradecemos muchísimo a, a Mabel, ¿eh? que fue una persona que tuvo la, la inquietud de enseñarnos a escribir. En el colegio ella lo intentó, ella lo intentó. Otra cosa es que bueno, pues eh, éramos un poco duras en esto y en fin no lo hemos hecho bien. Entiendo que ella no haya querido aparecer porque no sé. Era sí, nuestra no, profesora no... de lengua en el colegio de las Esclavas bueno, donde estudiamos. Pues ella ha trabajado mucho con nosotros, como os digo, para poder interpretar estos textos y decirnos si se entendían o no. Y, y bueno, pues nos ha ayudado muchísimo, pero ella es así, no quiere. Eh, Regina nos decía que ella lo entendía también, porque hay muchos tipos de personas, pero a nosotros nos sale que tenemos que decirlo, porque uh -huh. ha participado mucho en esto. ¿vale? Entonces, pues, y ya acabamos está? con el con el vídeo que a ver si os gusta.